Jackson Aguilar nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en la oficina donde labora constantemente suceden hechos extraños, se mueven las cosas, abren y cierran las puertas, etc. Varios de estos eventos han sido captados por la cámara de seguridad. Vamos a verlos. Giovanni López nos envía el siguiente caso. Nos dice que en la calle donde viven los vecinos comentan que ven gente que se desaparece en la oscuridad. Una noche su cámara de seguridad captó a una de estas personas. Este es el documento. Nuestro seguidor Berna Explorando nos envía el siguiente caso. Nos comenta que su ahijada Michelle lo grababa mientras convivía en la calle con su familia. De pronto capta algo simplemente impresionante. Vamos a ver lo que registró. ¡No manches, Víctor! ¡A la bestia, güey! ¿Qué? Es que yo a la bomba le estaba prendiendo y agarré y empiezo a poner con el ¡No manches, Víctor! ¡A la bestia, güey! ¿Qué? Giancarlo Zapata nos envía el siguiente caso. Mientras iba por un camino desolado en su motocicleta, se topó frente a frente con algo sumamente extraño. Vamos a verlo. Sí, cadena que será, man. Guau. Ahí no hace ni sombra, ni una mundada, madre. En el suelo. No, madre, que es una vaina negra, negra con blanco, pero... Yo para allá no voy, marico. Bájate un poquitico más. Acércate un poquitico más. Dios, se desaparece. ¿Ah? No veo. Parece que viera mirando para acá, marico. Estaba caminando para allá, ¿verdad? Espera un poquito más. ¿Ah? Espera un poquito más.
esa vaina, yo para allá no voy. No. Parece que es como una bruja, weón. ¿Tú lo viste? Una bruja de raso. Yo creo que eso es algo como bruja, madre. ¿Ah? Yo creo, madre. Parece un alma en pena esa verga. No, yo para allá no voy, mi rey. Esa vaina, yo para allá no voy. No. Parece que es como una bruja, weón. ¿Tú lo viste? Una bruja de raso. Yo creo que eso es algo como bruja, madre. ¿Ah? Yo creo, madre. Parece un alma en pena esa verga. No, yo para allá no voy, mi rey. Nuestra seguidora Liz Rostro nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en el trabajo del papá de su novio ocurrió algo sumamente extraño y este fue captado por la cámara de seguridad. Vamos a ver lo que registró. Ya no apareció, ¿no? Ahí está. Ahí está. Va caminando. Ahí está. Mario, está enfrente de ti. Ay, no, no me salgas ahora porque también crees que es. No, él se ve muy raro. Ahí está, enfrente de él. Que regrese, ya se pasó. ¿Ya lo pasó? Ya. Ya. Que regrese. Regresa ahí. Ya se fue. Ya se fue. Ahí está otra vez. ¡Au! ¿Desapareció? Ahí está. ¡Ay, sigue, no mames! No, pero ahí se ve como... Ahí sí ya se ve como un frente de luz. No. Tiene sombra esa cosa. Adrián Javier Martínez nos envía el siguiente documento que es impresionante. Nos comenta que uno de sus vecinos vive a un costado de un panteón y una noche vio en este algo extraño, así que decidió grabarlo. Lo que registra simplemente es escalofriante. Este es el documento. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.